Entonces llegó una persona que se llama Camilo y Camilo le ofreció un camión. Camilo le dijo, mira, profesor Brian, te voy a dar este camión. Se montó en este camión y empezó a recorrer todas las montañas de San Juan. Recuerdo que el profe nos hacía una actividad donde los reunía a todos nuestros compañeros del salón y donde podíamos dibujar lo que se nos vinía a la vuelta o en las actividades. Nos decía que cerrábamos los ojos y que imagináramos algo para dibujar, ¿no? En un momento de esto yo llegué a hacer este carrito que el profe me lo elaboró acá como está. Tenemos que hacer algo para que no pierdan la memoria. Y lo que hicieron fue que se inventaron un artefacto para que ellos no perdieran la memoria. Y el artefacto era unas cometas. Y en esas cometas dibujaron las manos de todas las personas de San Juan. Y esas cometas las elevaron sobre las montañas de San Juan. Las elevaron tan alto, miren, tan alto las cometas que se podían ver desde cualquier lugar del universo, incluso desde la luna. ¿Cómo creas un imaginario de futuro con niños? De tal forma que no es un ejercicio ahí de herramientas técnicas, así, sino a través del arte, accediendo a imaginártelo. De imaginar todo un asunto que la neurociencia nos trae mucha información sobre cómo funciona el cerebro, cómo además lo sientes, porque el arte y tus dibujos y cuentos de niños, eso es la expresión de cómo sentirse, ¿no? Una cosa dibujada ahí no es qué es lo que yo siento a través de valores, experiencias. Lo que me imagino empieza a tener coherencia. El momento que también luego lo pones en papel, la acción, y lo traes, ese imaginario sentido a tu presente, en ese momento estás empezando a crear tu futuro. Hacíamos reflexiones de qué trataba nuestro dibujo. Luego pasaba una pantalla el dibujo y reflexionábamos, nos contaba anécdotas sobre, digamos, un tipo de cofre que iba por un caminito de flores, muy chévere. ¿Saben dónde llegaron? ¡Llegaron a la luna! Y en la luna, ¿saben qué se veía? Se veía el planeta Tierra. Desde la física cuántica sabemos ahora que el futuro no es un punto allá, que el futuro no tiene ni espacio ni tiempo. Nos imaginamos que va para allá, delante de nosotros, en nuestros tiempos, pero es de infinitas posibilidades que tú puedes crear. Y en los dibujos se expresaban los sentimientos, fuera felicidad o fuera tristeza. Por ejemplo, algunas veces yo me puedo sentir mal, pero cuando entro a esa máquina del tiempo me siento bien, tranquila, era asombroso. Y lo que nosotros nos imaginábamos se podía ver en la vida real. Estaría pensando,
ser veterinaria y tener un gran amor por los animalitos y curarlos y siempre tratar de curarlos para que ellos puedan vivir mucha más vida. Pues también él nos enseñaba sobre la paz, nos enseñaba la paz, digamos que a veces nos enseñaba a hacer posturas muy bonitas como de la paz y eso a veces también nos ayudaba a hacer paz entre nosotros. Una vez él nos enseñó cómo hacer un árbol pacíficamente y pues eso fue muy chévere, fue muy divertido. De ese árbol hicimos tantas cosas, hicimos figuras, jugábamos, hacíamos la paz con ese árbol. Aprendí a leer porque pues nosotros siempre leíamos, veíamos y dibujábamos. Era como... Y aprendí a compartir mucho en grupo porque siempre estábamos ahí. Yo recuerdo a Juanita Rosales porque cuando ella era una niña, ella tenía en su mano una semilla muy pequeñita y ella me decía, profe, mis sueños se parecen a esta semilla, que yo sé que si yo la siembro en tierra fértil, se va a convertir en un árbol gigante en donde van a llegar todos los pájaros del mundo. ¿Y saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? Pero, digamos, yo ahorita estoy en un proyecto de descontaminación del río, precisamente, y creo que eso me ha llevado por un muy buen camino de querer que mi río y las aguas de mi río estén muy limpias. Entonces, no sé, yo veo a Colombia que con gracias a mi proyecto podamos descontaminar el río, podamos ver un mundo más bonito y más lleno de naturaleza y de cosas bonitas. Y se convirtió en médica y obtuvo un doctorado para tratar enfermedades tropicales. Y ella trabajó en la vacuna que podía prevenir una enfermedad para salvar a todos los niños del mundo. Y si lo haces en un colectivo, como por ejemplo en escuelas, en cursos, entre varias escuelas, creas algo, lo que se llaman los egregores, unas frecuencias colectivas, las juntas, y ya tienes una masa de frecuencias que está vibrando en cómo imaginarse, sentir y querer actuar teniendo un futuro en paz, de co-construcción, de mucho amor entre las personas en la sociedad, y ahí estás creando futuro. Y la física cuántica nos trae cómo funciona esto. Que no es un asunto ahí, ya parece lindo y el arte, no. El arte detrás de todo ello, la expresión de una idea a través de herramientas como el arte, combinado con el concepto que nos trae la física cuántica ahora, ¿no? Cómo funciona eso de energías, que todo es energía, pero requiere frecuencias vibratorias altas para crear y mover futuros, que ya es desde el presente. Esto es lo que hace el proyecto de una manera muy práctica. Todos esos conceptos que sabemos cómo funcionamos hoy, cómo funciona el mundo y el universo, ya puesto en marcha con niños de diferentes niveles. Bye.
Thank you.